Let it happen You're full of life And full of passion That's how we made you Just let it happen You're full of life now You're full of passion That's how we made you Just let it happen Bien, pues buenas noches. Es un privilegio estar aquí entre vosotros. Cuando me llamasteis para, cuando contactasteis con nosotros para eh, pedirnos que viniéramos a compartir, primero con los jóvenes y luego, luego aquí, pues eh, nos, nos sentimos muy honrados y estamos muy contentos de estar aquí eh, con vosotros. Y, y nada, Crisálida es eh, un proyecto en el que nos hemos embarcado hace unos años. Eh, María José, mi mujer, Luego, luego dices hola. Y, y nada, somos, eh, nosotros somos de Madrid, eh, hemos vivido allí toda la vida. Eh, yo, aunque yo nací en Pamplona y soy de padres holandeses, que son misioneros que vinieron de Holanda en el, en el 72, eh, nací allí, pero me crié en Madrid. Y eh, María José también se ha criado en, en Madrid. Y tenemos dos chavales: eh, uno de, de, que va a cumplir 20 ahora en febrero, eh, que es músico, y, eh, y otro chaval de 14, que que está estudiando también y que gusta mucho el fútbol y también toca el violonchelo y bueno, ahí estamos educándoles. Y nada, pues Crisálida es un proyecto que hemos empezado hace unos años, eh, eh, tiene que ver un poco con el trasfondo de, de María José, que ahora os contará un poquito. Eh, y pues nació sobre todo ante la necesidad que vimos. ¿no? Ella dio su testimonio en una conferencia hace unos años y al ver la respuesta y la necesidad que había, pues realmente... Sentimos la necesidad de, a pesar de nuestras limitaciones y de, y de nuestras carencias, pues empezar este, este proyecto para ayudar a personas que han pasado eh, pues en, en su infancia por abuso sexual. ¿Y por qué crisálida? ¿Por qué se llama Crisálida? Pues eh, todos sabéis lo que es una crisálida. Sí, más o menos. Sí. Eh, hay otras palabras que no voy a decir aquí, porque estamos en una iglesia para mencionar lo mismo eh, la pupa, ¿no? Donde se guarda una oruga, ¿no? donde se eh, refugia, donde se protege una oruga. La, la oruga muerde el polvo, mientras es oruga. Y para nosotros es símbolo de una persona que tiene un pasado difícil, que arrastra un pasado difícil, que de alguna manera le hace morder el polvo, le hace arrastrarse y no realmente vivir el propósito que Dios tenía para ella. Y la, la crisálida es como un símbolo de lo que es ese momento de metamorfosis, ese momento de refugiarse, de recogerse, de sanarse, de dejar que Dios trate tu pasado, de dejar que Dios toque tu corazón y sane es, esas heridas que has recibido en esa infancia para que tú luego puedas salir de esa crisálida y cumplir tu destino que es volar. Entonces nos pareció un símbolo muy bonito cuando estábamos pensando en el nombre para, para la asociación. Eh, pues yo sabía que a Marijos le gusta mucho las mariposas, y dije, pues ya está, dije Crisálida, que es algo esperanzador. ¿no? Entonces, eh, de ahí viene y nada. Tenemos eh, como principales objetivos dar esperanza con mi testimonio y también con el testimonio de otros supervivientes. Eh, informar y concienciar mediante talleres y seminarios, creamos eh, grupos de apoyo mutuo que se llaman GAM, que son las iniciales, eh, eh, dando as, eh, herramientas y asesoría a las personas eh, que han pasado por, por abuso sexual. Eh, y nuestro, nuestro fin, nuestra idea sería celebrar un retiro anual de supervivientes. ¿Le das tú? Uno de los fundamentos de, de, de Crisálida es la obra de Jesús en la vida de cada uno de, de nosotros. Y una de las historias más bonitas donde Jesús restaura la dignidad es en el caso de la mujer del flujo de sangre. Es una situación en la que una mujer que es de una manera pestada en la sociedad donde nadie la puede tocar, porque en los días de la regla pues a una mujer no se la podía tocar por la ley de entonces, entonces si la tenías constante y nunca, nunca se te pasaba, pues eras una persona que terminabas fuera. Aún así se atrevió a meterse entre la multitud, sabiendo su condición, y, y de, de una forma desesperada tocó el manto de Jesús. Y entonces Jesús en ese momento se da la vuelta, no porque dice la Biblia que, que nota que poder sale de él y se da la vuelta, y entonces dice, ¿quién me ha tocado? ¿Os podéis imaginar el temblor de piernas que le entró en ese momento a esa mujer, mezclado con la alegría de notar que había sido sana? O sea, tiene que ser un momento de confusión tremendo para esta mujer. Y entonces, eh, ella, temblando, se acerca y dice, sido yo. Claro, los discípulos dicen, toda la gente que te está tocando, todo, todo tanta gente que hay aquí, y preguntas que quién ha sido. ¿Y por qué creéis que Jesús la pone en evidencia? Pobre mujer, si ya ha pasado tanta vergüenza durante toda su vida, encima ahora... Tiene que decir, hola, he sido yo la que te he tocado. ¿Por qué creéis que Jesús toma ese paso? Es porque quiere restaurar su dignidad. Es porque quiere que sepa, que todo el mundo sepa que ha sido sanada y la llama hija. Y le da un nombre, le da un nombre de, de, de cercanía, un nombre de dignidad. Entonces, para nosotros, la obra de Jesús en la vida de cada uno de nosotros, eh, mucha gente hay asociaciones que ayudan a personas que, que, que salen adelante, que en, consiguen una vida más saludable, pero no sé, yo creo que nosotros con Jesús tenemos. Es, es como elegir entre un 600 sin Ferrari, o sea, es como decir, no, es que tienes tanto más cuando sabes que Jesús está contigo, que Él puede obrar en tu vida. Entonces, si podemos pasar a la siguiente. Eh, la cultura así significa personas abusadas de abuso sexual infantil. Entonces las personas que han pasado por eso eh, se comportan de una manera diferente. Y para muchas personas que si sabéis de gente que ha pasado por eso, o si habéis pasado vosotros mismos, eh, es como si fueras de otra cultura. Porque te comportas de una manera y piensas de una manera diferente a lo que piensan las personas eh, con, con, con una autonomía saludable. Entonces es importante que aprendamos a ser misioneros en todo tipo de culturas y una de ellas o subculturas y una de ellas es de las personas que han pasado por ahí. Entonces nosotros de alguna manera informamos y, y concienciamos, pues, para ayudar a, a las iglesias y a las comunidades a comprender un poquito mejor a la gente que ha pasado por ahí. La definición es contactos e interacciones entre un niño y un adulto cuando el adulto, el agresor, usa al niño para estimularse sexualmente el mismo al niño o a otra persona. El abuso sexual puede ser también cometido por una persona menor de 18 años cuando es significativamente mayor que el niño, que la víctima, o cuando el agresor está en una posición de poder o control sobre, sobre otro. En realidad es un, es un abuso de poder, como otros abusos, que el abuso psicológico, el, el, con la manipulación, con el hacer sentir a una persona eh, eh, menospreciada o el abuso físico, eh, que es del que más se habla en la televisión, aunque ahora parece que el abuso sexual está, está saliendo mucho en la televisión y eso está bien, para que la gente entienda que, que, que eso es un error. Y eh, normalmente va acompañado con otro tipo de abusos. Las estadísticas dicen que se estima que en nuestra sociedad, la nuestra, el 23% de las niñas y el 15% de los niños en España sufren actualmente algún tipo de abuso sexual, desde exposición a la pornografía, a guayerismo, a tocamientos o a eh, agresión, a penetración. Entonces, eh, eh, lo, lo abarca todo. Una de cada cuatro niñas y uno de cada siete niños. Estamos hablando de una problemática muy seria. De una cosa que afecta mucho y cuando vemos estas estadísticas nos, nos asombra, pero claro, cuando te empieza a venir gente después de hablar en un sitio de tal otro y, y dan ese paso de valor de, de, de decir, oye, esto es algo que nunca he dicho, que es algo que he callado siempre, empiezas a darte cuenta de que estas estadísticas están, están bastante ciertas. Y el 60% no recibe ayuda, ningún tipo de ayuda. Eh, sí, puedes pasar a la siguiente. Las formas de conseguir silencio de un agresor son varias. Una de ellas puede ser agresiva, con, infundiendo temor, la otra es dando una atención privilegiada, eres la más especial, eres eh, quien más regalos recibe, quien más atención recibe, o hipercontrol, ¿no? que controla cada movimiento. Se define como estrés postraumático. Lo que sufre una persona las consecuencias de, de haber pasado por abuso. El estrés postraumático es lo que pasa a alguien después de una guerra, por ejemplo, que tiene pesadillas, que le vienen lo que son imágenes repentinas a la mente, que se llaman flashbacks, eh, le viene, viven una alarma constante. Yo hace poco vi un soldado que decía que estaba en un restaurante y en un momento de oír un golpe de una puerta o tal, pues ya estaba totalmente alerta porque... le recordaba las explosiones, pues lo mismo pasa con personas que han pasado por abuso. Huelen algo y eso les lleva a al recuerdo del, del abuso, oyen un ruido o están en constante situación de vigilancia. Eh, una enfermera que pasó por un proceso de sanidad y que sanó muchas de sus heridas del abuso, ella era la mejor de su planta, la mejor, la que mejor hacía todo porque estaba en todo, estaba en todos los problemas y la habían nombrado jefa de planta porque no había nada que se le escapara. De repente a medida que fue sanando empezó a ser peor enfermera y al final tuvo que renunciar a ser jefa. Porque se relajó. Ya no estaba hipervigilándolo absolutamente todo. Pudo vivir en paz. Entonces, este, claro, yo lo cuento como una anécdota para que alucinemos un poco con lo que es eh, las consecuencias. Eh, ansiedad eh, con personas, olores, lugares, quedarse paralizado, palpitaciones, incapacidad para concentrarse, todo eso son consecuencias. Seguimos. Eh, la depresión viene de haberse sentido atrapado y sin ayuda. Los niños intentan cualquier cosa, se dan la vuelta, gritan, patalean, se esconden, lo que dentro de la mentalidad de un niño es para esconderse eh, y que creen que les puede servir de algo no les sirve de nada. Entonces cre crece una gran impotencia y estar atrapado y sin ayuda produce desesperación, produce desesperanza y la desesperación lleva a depresión. Entonces es, un, es lo más común es la depresión, ¿verdad? Entre, los, entre las consecuencias y luego está la impotencia. Pero todavía estamos ahí, la potencia de no poder detener los sucesos. Y veis este elefante. La historia de este elefante es muy interesante. Eh, en los circos, cuando hay un elefantito pequeño, le cogen y le atan con una cadena y una estaca. El elefantito lucha, lucha y lucha durante un día, durante la noche, durante el siguiente día, enzafarse de esa cadena y tira y tira y tira y tira y no consigue nada y exhausto cae al suelo. A lo mejor si se levanta lo vuelve a intentar una vez más, pero al final aprende que no hay nada que pueda hacer para cambiar las circunstancias. Y acepta esa cadena y esa, eh, ¿cómo se llama?, estaca. Cuando el elefante crece, ¿creéis que hace falta cambiar la estaca? No. Es la misma estaca de cuando era pequeñito. El elefante no sabe que ha crecido, el elefante no sabe que es grande y el elefante no sabe que con un tirón bien fuerte podría zafarse de, la, de esa estaca. Porque en su mente sigue siendo ese elefantito pequeño incapaz de librarse de la estaca. Él ha crecido, pero en su mente sigue siendo indefenso e impotente. Entonces muchas veces es, le dices a personas que están metidos en esas circunstancias, pero ¿por qué no sales? ¿Pero por qué no te esfuerzas? ¿Pero por qué? Porque han aprendido a estar indefensos. Han aprendido a que no hay nada que puedan hacer para salir de ahí. Eh, otra de las cosas bastante común, bastante común es, es la ansiedad, las fobias, eh, baja autoestima, eh, la ira desplazada eh, y hacia las injusticias. Eh, esto está muy desarrollado en, en, en las supervivientes. Um, de hecho, a mí me encantan las heroínas y, y todas las películas donde las mujeres luchan y, y ganan y matan a los malos y todo esto. Eh, eh, y hay una voluntad quebrada, eh, lo que estaba hablando antes de la incapacidad de decir que no, que genera una autonomía personal limitada, eh, dependiendo siempre de las decisiones de otros, o no pudiendo gobernar tu propia vida. las adicciones. entre el 70 y el 80 de las supervivientes de abuso sexual reportan uso excesivo de drogas y alcohol. 70 u 80 es un porcentaje bastante, bastante alto. también provoca aislamiento y marginación. Intentos de suicidio en un 58% de los casos y predisposición a sufrir nuevos abusos, eh, lo que se llama victimización. Evidentemente, una de las consecuencias son los problemas relacionados con la sexualidad. Eh, el objeto de explotación sexual es más de un 50% de las prostitutas que han sufrido abusos sexuales, más de un 50%, y la disociación. Eh, no sé si sabéis más o menos lo que, lo que es la disociación. Es uh, habitaciones desconectadas que están dentro de tu mente. Eh, es como si entre la cocina y el salón hay un montón de basura que tienes que ir sorteando. Pues eh, es más o menos lo mismo. Eh, trastornos o desarreglos alimenticios, muy común también en la adolescencia, anorexia nerviosa, bulimia y otros tra trastornos. No ser atractiva sexualmente necesidad de controlar todo, eh, forma negativa de llamar la atención, de pedir atención y ah, también es muy común ver a gente cómo se descuida y engordan y se ponen muy fuertes para que no les vuelva a pasar, para poder defenderse eh, haciendo uso de la fuerza física. Las áreas afectadas, eh, el amor, el valor o la validación, eh, el dominio, aceptación incondicional, el amor no posesivo y el ego y la integridad corporal vale Aquí te dejo pasar. uno de los versículos más bonitos que habla acerca de jesús es este y entiendo que para vosotros es un, un versículo muy, eh, muy de, de vuestras bases y eh, jesús sana los corazones y así lo creemos y hay momentos duros donde realmente necesitamos que jesús obre y donde nos dé buenas noticias cuando estamos abatidos, que nos, eh, quebran, nos venda, nos ponga una venda en el corazón que está sangrando, que, 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 nos, que publique libertad a aquellos que se sienten que están en una cárcel, a, a los presos a apertura de esa cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad que Dios tiene con nosotros, que la venganza es suya porque hay mucha gente que ha pasado por circunstancias muy injustas y muy terribles, que te cuentan unas historias que te ponen los pelos de punta, y, y, y que, que es que lo que te dan ganas es ese momento levantarte e ir a por esa persona, ir a por ese agresor y, y arrancarle la cabeza. O sea, yo no sé si, menos mal que en los salmos hay algún salmo que habla igual, <laughs> y que entonces no me siento del todo mal por, por usar expresiones semejantes, pero eh, realmente hay momentos donde... Donde quieres tomar la justicia por tu mano, porque es que es injusto que esa persona siga ahí y se vaya de rositas con, con, con las atrocidades que han podido cometer. Pero sin embargo, nos dice que, que, que Dios es suya la venganza, ¿no? y es, es suyo ese día, y que podemos creer en una justicia divina. Y que ha venido Jesús a consolar a los que están enlutados, a ordenar que a los afligidos se les dé gloria en lugar de ceniza, eh, óleo de gozo en lugar de luto y manto de alegría en lugar del espíritu angustiado y que seremos llamados árboles de justicia para, para gloria suya. ¿no? Entonces la Biblia nos, 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 nos habla de que en Jesús podemos encontrar ese gozo, incluso a veces en medio de las circunstancias más dolorosas ¿no? por las que pasamos en la vida, de las que nadie estamos exentos. Luego vemos en, en Isaías que dice que sufrió en nuestro lugar. Jesús ha sufrido en nuestro lugar. Él sabe lo que es el sufrimiento, él sabe lo que es la pérdida, él sabe lo que es el rechazo, él sabe lo que es el sufrir el abuso y las injusticias. Y luego la reacción de Jesús ante aquellos que hacen daño a los niños es bastante tremenda. ¿Sabéis lo que son esos molinos de, 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 de antiguos, ¿no? lo que son las ruedas de molinos, las grandes? ¿Sabéis que en la Edad Media la gente allá andaba mellada por culpa de esos molinos? Porque se les metían pedruscos pequeñitos en el pan y entonces pegaban el bocado ¡clas! se les iban los dientes. Y Jesús decía que con una de esas ruedas eh, era lo que se tenía que atar a una persona así y tirarse a un río. O sea, la reacción de Jesús es muy visceral, es muy de decir, es que es que no puede ser. Eh, luego en la, en, la, en la Biblia encontramos leyes contra el incesto, encontramos una historia de un abuso, de Tamar, donde el final es que el, el, ella, es, abu, ella es violada, y entonces Absalón mata al violador y la dice a ella eh, es, son hijos de David, y le dice, mira, tú ahora, calla ahora que ya me encargo yo. Entonces aquí los hombres se encargan de todo y la mujer en una esquina a llorar. Es como de, ¿y quién la ayuda a ella? ¿Dónde queda ella? ¿no? Eh, eh, después, eh, en los salmos, pues vemos que, que tenemos licencia para expresar nuestras emociones. ¿no? Como cuando el salmista dice, ¿hasta cuándo, Señor, eh, eh, vas a tardar en venir en mi ayuda? Y la Biblia nos, nos da un ejemplo de que podemos des, desahogarnos emocionalmente delante de Dios sin ofenderle, porque no se va a ofender por nosotros. Y luego también la biblia nos dice que sufrimos, eh, eh, nos, dios nos consuela para que nosotros también podamos consolar a otros. había en cuanto a esto de, eh, en cuanto a lo de expresar las emociones en los salmos, no, y en cuanto a la licencia para enfadarte esta tarde alguien, eh, una de las chicas en el grupo me hacía una pregunta que me dejó bastante perpleja y, y mira que nosotros estamos eh, cada vez avanzando y estudiando y preveyendo, ¿no? Y queremos estar, a ver, preparados por si hay alguna pregunta y tal, pues me descolocó, me dijo, oye, eh, tengo una pregunta, ¿alguna vez eh, has pensado en dejar a Dios o en, o en olvidarte de Dios? Y yo decía, jo, pues nunca me lo he planteado. Y empezaba a verlo... Eh, es verdad que me he enfadado con Dios, muchas veces me he enfadado con Dios, porque no lo entiendo, no entendía cómo, cómo, cómo eh, Él permitía que todo esto pasara, pero jamás me he planteado apartarme de, de sus caminos ni, ni dejar de contar con Él, porque desde pequeña Él estuvo eh, como alguien de la familia. Era, era, muy, muy, era muy, eh, muy curioso, porque desde. Eh, era como. Cómo vas a dejar a tu hermano, ¿no? Cómo te vas a apartar de él, o cómo vas a dejar a, a tu padre o a tu madre, ¿no? Eh, entonces era, eh, os lo cuento porque me, me ha llamado la atención y, y es cierto, nunca me he pensado porque creo que sin él yo no podría vivir ni estar viva tampoco, pero sí eh, me he podido desahogar delante de él y he podido eh, expresarle mi frustración, mi ira y mi enojo. Quiero que, que lo sepáis que también es, es, es algo que forma parte de del proceso, vaya. Luego hay varios versículos, y aquí voy a pasar rápido para no enrollarme demasiado, que hablan de renovar tu mente. Renovar significa. ¿no? ¿A quién de aquí ha hecho alguna reforma en su casa? ¿Se pasa bien? Bueno, bueno alguna polvareda y alguna, alguna, algunos momentos de frustración y tal, hasta que por fin, sobre todo si te quedas a vivir en la casa que estás reformando. Eh, pero después el resultado es, vale la pena, ¿no? Y, y entonces la Biblia habla constantemente de, renovad vuestra mente, transformaos en el espíritu, vestidos de justicia y de verdad. Eh, habla constantemente de muchos versículos, y ahora paso rápido por ellos. Por ejemplo, Efesios, ¿no? despojados del viejo hombre, renovados en el espíritu, vestidos del nuevo hombre. Eh, esta mañana hablábamos con los chavales y decíamos, la, la versión moderna, la frase moderna o la traducción moderna para el viejo hombre es la zona de confort. Si tú hablas de zona de confort, estás hablando del viejo hombre, de donde te cuesta salir, de lo que tú estás acostumbrado a hacer. El agua siempre va por el sitio más fácil, también tus neuronas. Lo que has aprendido de pequeño, si has aprendido que eres poca cosa, si has aprendido que eres un trapo para el desahogo de una madre eh, eh, de, frustrada, si eres eh, eh, el objeto sexual de un primo, de un padre, de un tío, de un extraño, si eres poquita cosa, tus neuronas van a ir por el camino de la poquita cosa y siempre vas a ser víctima de una situación. Para poder cambiar ese curso hay que poner piedras en ese río para mandar el agua a otro lado y sobreescribir la verdad de Dios sobre esas mentiras que tienes. Renovando en Colosenses, la verdad os hará libres en Juan. Renovando, eh, sí, es el siguiente, en Corintios encontramos que todo cauti eh, pensamiento lo tenemos que llevar cautivo, tenemos que atrapar esos pensamientos negativos, echarles el lazo y llevarlos cautivos a los pies de Cristo para que su verdad reine. Romanos también transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, hay mucha gente que dice, bueno, ya me convertí y yo del pasado no hablo y yo no miro atrás y yo ya solo miro adelante. Y yo digo, bien, eso está bien, pero es que mirar atrás... No es para vivir el pasado, es para sanarlo, para sanar las consecuencias de ese pasado, coger carrerilla con unos pasitos atrás para pum, saltar adelante. Es el tiempo en la crisálida. Vale, vale, vale. Okay. Entonces, muchos somos como este gatito, que nos vemos poca cosa, nos sentimos poco, pero si miramos con los ojos de Dios, vemos un león. Porque esa es nuestra verdadera identidad. Estamos hechos a imagen y semejanza de un Dios increíble, a imagen y semejanza de un Dios de amor, a imagen y semejanza de lo más bello que hay. Y nos miramos en el espejo y vemos eso. ¿Qué va? Vemos nuestros defectos. Seguro que algunos de aquí sois como yo, que solé todo el suelo de mi salón y una baldosa, solo una, se me subía 3 milímetros la esquinita. No conseguí cuadrarla. Y cada día que entraba en casa, joder, la baldosa. Sin embargo, había un suelo que había quedado genial, que todo el mundo venía y decía, oye, pues ¿qué suelo más bonito? No, yo veía eso. Pues así somos todos, que estamos siempre pendientes de nuestras carencias, de lo miserables que somos, de tal, tal. Y sin embargo, cuando Dios te mira, ve algo bonito. Porque ve a Jesús en ti. Y te ve a ti. Y eres su, su hechura. Eres una cosa maravillosa. Entonces, queremos animar a las personas que son... Supervivientes de abuso, pues a que puedan llegar poco a poco a ese, a, esa, a ese convencimiento. Porque somos linaje escogido. Somos más que vencedores. No solo vencedores, más que vencedores. Y somos adoptados hijos suyos. Se reían los chavales cuando decía esta mañana de dos niños que uno le decía al otro, tú eres adoptado, jaja. Y el otro decía, sí, pero a mí me han elegido y a ti te han tenido que tener. Entonces, <laughs> Dios te ha elegido y hay algo más bonito en que te elijan a que. Qué remedio es lo que ha salido. <laughs> Hay algo más bonito en ser adoptado. Y eh, una cosa que nos encanta es que cambiemos el concepto de víctima por el de supervivientes. Y ya si la, el crecimiento es tan fantástico de, de supervivientes, a más que vencedores. Es un proceso. Pero tú tienes que entender que en tu pasado ya no está. Y has llegado hasta aquí. Y si has llegado hasta aquí es porque eres un superviviente y lo has conseguido. Eh, has batallado hasta aquí entonces cambia la mentalidad de que ya no eres víctima eres superviviente y entonces tenemos grupos eh, en los que pues pasamos un proceso eh, son como 10 pasos de proceso saludable. ¿Sabe, todos sabéis lo que son los grupos de alcohólicos anónimos, ¿no? que van y que lo que les sana es hablar y compartir, rendir cuentas. Y, y, y entonces los grupos de apoyo son lo mismo. No son grupos de terapia, porque para eso hace falta terapeutas. Nosotros somos asesores familiares y monitores de, de grupos de apoyo. Pero son grupos donde entre todos se ayudan, donde se apoyan mutuamente. Es, es como una comunidad. Eh, yo siempre digo que las comunidades cristianas deberíamos ser comunidades terapéuticas, donde tú puedes llegar y, y, y recibir esa sanidad y ofrecerla a otros y apoyarse mutuamente. Pues aquí es donde vives un poco de iglesia, porque de repente la gente no se, no se reúne en torno a la verdad, porque cuando tú te reúnes en torno a la verdad, te reúnes y lo que importa es lo correcto. Y entonces en un ambiente donde importa lo correcto, te tienes que poner máscaras. Y fingir que toda tu vida es correcta y que todo está bien y tienes que fingir que eres súper perfecto para que nadie te juzgue en la iglesia. Sin embargo, cuando te reúnes en torno al quebranto y la meta es conseguir salud y conseguir una sanidad, ahí para conseguir eso, ¿qué tienes que ser? Transparente. Tienes que ser tú mismo, sin caretas. Porque si te pones caretas no vas a sacar nada de ahí. Y además no tiene sentido. Entonces... Yo veo que podemos aprender mucho de estos grupos de apoyo, porque si como Iglesia también nos reunimos en torno, pues oye, mira, somos gente rota y que venimos aquí necesitados de redención y somos todos, yo siempre, a mí me gusta mucho decir que yo soy un torpe redimido, entonces que seguiré torpe pero redimido. Entonces eh, vamos aprendiendo y nos vamos apoyando mutuamente, sin, sin juicio. Una de las cosas de los grupos de apoyo que, que se valora es que muchas veces si tú vas con tu historia de abuso, a tu familia, a tu madre, o a, o, a, o a una abuela, o a alguien, muchas veces se tapa. No, 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 yo no quiero oír esto. Anda, anda, que no te inventes cosas. O si tú has sido una persona que has pasado por ahí, quizá eres la oveja negra, quizá eres alguien que está siempre llamando la atención, siempre dando problemas, metiéndose en líos, entonces es otra mentira más, otro problema más, y anda, anda, anda ya estás otra vez llamando la atención y nadie te cree porque a lo mejor eres la hermana mayor la que lo estás viviendo todo y todas tus hermanas y tus hermanos no han vivido nada de eso y todos queremos ser familia feliz nadie queremos que eso se rompa y entonces pues eh, en un grupo de apoyo todo el mundo tiene predisposición a creerte y recibes un apoyo y una comprensión que no hay en otros sitios otra más es la siguiente sí dos más entonces pues pasos como afrontar la realidad, rompiendo el silencio. Sigue, la siguiente. Eh, encontrando apoyo. Contar el incidente conectando con tus sentimientos, liberándote de la falsa culpa, estableciendo la responsabilidad. El responsable es el adulto. Conocemos casos de, 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 de una chica que ella eh, empezó a su abuelo a, a toquetearla cuando tenía 12 y con 19 años ella cuando y la daba dinero después. ¿Os imagináis? Qué dinero tan sucio. Pues ella con 19 años, cuando necesitaba salir de juerga o tal, se iba al abuelo para sacar pasta y se dejaba tocar. Entonces ella decía, es que soy una prostituta, es que soy, soy sucia, es culpa mía. Y se tenía una carga, una culpa, o, o, o chicas que, que habían sentido placer en el momento del abuso. Una culpa, yo he seducido a mi padre, la culpa es mía. No, 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 no. no. Esa culpa hay que ponerla en la persona que la tiene. Y es estableciendo que el adulto es el único culpable. Tú no, aunque tengas sentimiento de culpa, porque si el adulto se comporta como si no tiene culpa de nada, el niño automáticamente dice: El problema soy yo y asume la culpa. Entonces, es muy importante que la culpa vaya a quien tiene que ir y eliminar esa falsa sensación de culpa. La siguiente. Y localizar el origen de las conductas y los síntomas, entender por qué soy una persona hipervigilante, por qué tengo esta ansiedad, por qué estoy deprimida, por qué etcétera, etcétera, etcétera. Todas las consecuencias. Es muy importante conectar. Conectar el pasado con el presente. Y se anima a que busquen, nos busquemos compañías saludables para imitarlas y aprender a vivir de una nueva manera. Y confrontar al agresor en caso de que se pueda, en caso de que sea recomendable, siempre son, son muy, no siempre es recomendable, a veces se escribe una carta, a veces ha fallecido, depende, pero tienes que enfrentarle de alguna manera u otra. Y um, hablamos mucho del perdón. El problema es que mucha gente piensa que el perdón implica automáticamente reconciliación. Y no siempre es así. A veces el perdón es soltar a la persona. Soltarla y dejar. Que ya no más sea protagonista de mi vida porque yo la alimento con mi rencor, yo la alimento con mi odio. Yo sigo siendo abusado día tras día cada vez que mantengo ese odio vivo. Y no solo he sido abusado una vez, sino un millón. ¿Por qué? Porque sigo viviendo con ello. Yo perdono a esa persona por mi salud, por mi bienestar, por yo estar suelto. Y en algunos casos, incluso de esa manera, liberan a esa persona y esa persona también se arrepiente y, y, y consigue cambiar su propia vida. Pero. Muchas veces entendemos al perdón como que eso te obliga a acercarte a esa persona y eso es lo ideal, pero también tiene que haber fruto de arrepentimiento por el otro lado y tiene que haber un trabajo. No es lo mismo perdonar que confiar, es diferente. Entonces trabajamos esos conceptos para que las personas decidan perdonar y ser libres. Y después, pues ya, eh, rechazamos falsas ideas, eh, simpatía por otros, consolar, ayudarse entre ellos, aceptar el cuerpo. ¿Sabéis lo que es? Tenemos un, pro, un programa que se llama Programa Esther y es simplemente un programa de cremitas, de empezar a mimar tu piel, de empezar a comprar cremas que huelen bien, de empezar a, a tratar esa piel que tú ves como una cárcel, que tú sientes como, como tu enemiga, porque es la que ha traído al, al, al agresor. La empiezas a tratar bien y hay personas que han recuperado el placer. Y hay personas que han, han revivido solo por, un, por pasar un tiempo dedicándose a su cuerpo. O sea, son cosas que parecen tontas, pero son muy importantes. Y también tenemos tiempos que ponemos música de spa, nos tumbamos en esterillas y dejamos que la presencia de Dios eh, envuelva el lugar, aprender a enfocarse en Jesús, aprender a pensar en Él, refugiarse en Él. A veces hasta invitamos que la persona se refugie en Jesús con, en algún sitio de su cuerpo. Y eso ayuda a... Con, a compensar el tema del dolor, del recuerdo, con la presencia de Jesús y poco a poco ese dolor ya el recuerdo se va asociando más a la presencia de Jesús y no tanto al dolor. Entonces son cosas muy bonitas que vemos que, que pasan y que animamos a que sucedan. Y entonces esas eh, nos podéis encontrar en Facebook, tenemos eh, crisálida, le podéis dar a me gusta, ahí podéis ver artículos, podéis ver, <laughs> es el que tiene el simbolito este de la crisálida del... Abajo veis la crisálida y arriba la mariposa con el morado, color favorito de mi mujer, y el naranja el mío. Y, uh, y entonces, pues, eh, pues ahí tenéis eh, más información. Eh, también tenemos material para líderes y consejeros por si quieren empezar un grupo de, de apoyo en sus comunidades y podemos asesorar. Y, y bueno, pues eh, creemos que realmente Dios desea la restauración de todos nosotros, hayamos pasado el abuso que hayamos pasado. Las consecuencias son las mismas en muy parecidas en muchos tipos de diferentes de abuso. De eh, seguro que algunos habéis identificado con las cosas que venían ahí. Y um, esto es un asunto muy grave y un asunto muy duro. Y puede parecer frívolo lo que voy a hacer ahora, pero el humor es muy importante para superar las dificultades. A veces las cosas son muy trágicas y las cosas de la vida golpean muy duro pero una pequeña nota de humor nunca viene mal para seguir adelante sabiendo que, que, que dios también nos ha dado un poquito el humor y aquí vais a ver un animal que se cree otro vale y eso es lo que nos pasa a muchos que no creemos quienes realmente somos y eso determina nuestro comportamiento si yo no me creo valioso si yo no me creo importante me voy a comportar de una manera que no es como la que Dios ha diseñado. Y eso es lo que le pasa a esta cabra, que se ha criado entre gallinas. <laughs> ¿Más <laughs> eh Tenéis que ver cómo reacciona cuando oye otra gallina. ¿Más longa, <laughs> La abrió. ¿Más joven, Queremos eh, daros las gracias por vuestra atención, por vuestra invitación, por vuestro interés, y bueno, eh, deciros también que. Eh, bueno, yo empecé a trabajar cuando tenía 15 años, no tuve la posibilidad de estudiar, eh, no había, bueno, en mi casa no había esto de refuerzo escolar o, o un profesor particular o eh, venga, me siento a hacer los deberes contigo, ¿no? Esto, esto no, no estaba, entonces si no estudiabas tenías que trabajar. Y empecé a trabajar muy joven, entonces hace dos, eh, el año pasado, preparé un acceso para un módulo superior. De integración social y aprobé, y he empezado este año integración Técnico Superior de Integración Social. Y bueno, pues eh, estamos, estoy empezando a conocer, eh, pues eso, un poco las necesidades de, del barrio y que nos gustaría ir con, con esta propuesta a, a Oviedo para presentarla delante de. Bueno, pues, eh, el eh, Ministerio de la Mujer y todas estas cosas para, para poder empezar a arrancar y recibir subvenciones y, y todo esto. Así que esa es, así es como estamos actualmente. Y, eh, sí, si sí, podéis rezar por, por estas cosas para que y sobre todo para que esto deje de ser un tema tabú, porque es impresionante. Creedme que es, que es impresionante. He compartido todo esto en mi clase con delante de, de casi 60 alumnos de los dos cursos, de primero y de segundo, y increíble, increíble. Eh, después eh, recibía whatsapps de eh, personales diciendo, oye, tengo una amiga que, que, que ha pasado por esto y tal, y puedo decirle que te escriba y puedo tal. Entonces, claro, imaginaros, en un grupo de 60 personas con esas estadísticas tiene que haber a la fuerza a alguien que sepa o alguien que haya, que haya pasado por esto ¿no? entonces bueno pues eso eh, Facebook crisálida y me gusta me gusta a mis amigos y recomendar a mis amigos que le guste y a los amigos de mis amigos y todo eso así que muchas gracias por vuestra por vuestra atención y por vuestra invitación Any call called.